Delfín, le va a pegar Junior Ponce al balón detenido desde el rincón. Está Aarón Sánchez también y está, por supuesto, Mario Ceballos para el golpe de cabeza. La va a poner arriba Junior Ponce, centro pasado al segundo palo. El golpe de cabeza de Luján, el rebote, Celi. ¡Notable! ¡Sobresaliente, espectacular! Diego Peri para sacar la mano. Bien los dos, Juli. Y bien los dos, desde la toma que tuvimos, que es perfecto, como vemos el viaje del balón. Uno veía la red inflada. Todos veíamos la red inflada, menos esa mano derecha bien extendida de Penny. Segunda acción de Penny para aguantar el cero en 10 minutos. Dos remates al arco claros por Cantolao. Con cualquier arquero esa termina en gol, pero a Penny lo favorece la estatura. Día, ¿no?, que no tenía el micrófono cerca, pero metí el clásico golazo que se dice antes de que ingrese, porque se veía que tenía destino de ángulo. Cuidado aquí el servicio. Ya tendremos un plano, pero el plano que tuvimos aquí en la transmisión era perfecto, se veía todo el viaje del balón. Qué bien le pegó Celi de una, ¿no? Sí, muy bien, acomodó el cuerpo porque puede ir a la tribuna esa si no tienes técnica. Aquí la cobertura de Schuller ante la marca, ante la llegada de Quintero, el balón se pierde afuera al lateral, aquí la tiene. Mira, cómo, aparte parte externa para que se va abriendo, se va alejando del alcance de Penny. Esta terminaba dentro, de acá, claro, la veíamos. Bien, el arquero, hasta, ¿no?, te puede vencer también la resistencia de la mano. Sí. Que te toque, así no, la rozó con los dedos y entró. Todo eso no. No dejó nada al azar Penny. Aquí el que la aguante, Sebastián González. El toque de Sebastián. Arma su juego.